Diputados de países latinoamericanos aprecian debilidades en funciones del Congreso de la República porque debido a las interpelaciones, opinan, a funcionarios se retrasa la legislación de temas importantes para el país. El segundo periodo ordinario del legislativo avanza y la posibilidad de una segunda interpelación se ve cada día más cercana. Diputados de América Latina ven con preocupación que temas importantes queden al margen a causa de numerosos juicios políticos. Con tristeza veo lo que sucede en Guatemala, en donde la agenda legislativa está detenida por las riñas y las disputas políticas de los partidos en este país. Legisladores recomiendan la búsqueda de consensos para responder a necesidades de nación y no de intereses partidarios. Recomendamos tener voluntad política para construir consenso, que es la clave del éxito para nuestras naciones. Y exigieron en este país la participación de las organizaciones productivas, sociales, que son los mayores interesados ante este estancamiento, o muchas veces de intereses políticos que le hacen daño a un proceso tan vital como es el poder encarar el tema de soberanía alimentaria de Guatemala. Concluyeron que la participación de todos los sectores sociales en materia legislativa es importante para fortalecer la democracia. En contraste, el Pleno Parlamentario suspendió la sesión de este jueves, aparentemente por falta de consenso en aprobación de la ley anticorrupción. Con imágenes de Leonel Gudiel, reporta para Noticiete, Ángel Alonso.